Relación de errores encontrados por reglas de Westergaard y la resolución del equipo. En este trabajo participaron Gabino Esteves Delgado, Joaquín Esteves Delgado, Diana Laura Contreras Reyes y Jimena Ramos Zamora. Les pido si le hacen las preguntas en el chat a los participantes, por favor. Buen día tengan todos ustedes. Es para mí un honor presentarles el tema de la relación de errores encontrados por las reglas de Westergaard y la resolución del equipo. Para el Congreso Nacional de Tecnología CONATEC 2023, que fue llevado a cabo por Gabino Esteves Delgado, Joaquín Esteves Delgado, Diana Laura Contreras Reyes y su servidora Jimena Ramos Zamora. El control de calidad en el área clínica es de suma importancia, ya que nos permite orientar y mejorar la estandarización de los procesos para generar y garantizar una mejor calidad. Bueno, en las reglas de Westergaard nos habla sobre el control de calidad en el área clínica, ya que nos permiten evaluar posibles desviaciones estándar y errores sistemáticos que pueden venir a partir del equipo. Las cartas control son un método gráfico de reglas que nos permiten determinar la distribución de los valores, donde se grafica la función del tiempo o número de corridas consecutivas, donde se dibujan líneas generalmente y puntos para que se observen las tendencias y desplazamientos sistemáticos que llegase a ver a través de su desviación estándar. Existen dos tipos de variabilidad. Uno es por factores sistemáticos, que son los que son predecibles, son los que ya tenemos tomados en cuenta, que son como factores externos al sistema, que son como el ruido que se presenta en una medición o la falta de mantenimiento en un equipo. Pero también tenemos los factores comunes, que pues no son que son los no predecibles, que son los que dependen pues de los cambios de temperatura, de humedad, golpes. Realizó 6 reglas donde nos hablaba sobre las violaciones que se pueden dar en el control de calidad. Aquí nos vamos a situar en la regla 2.2S, la que nos dice que es posible que se presente un error sistemático cuando se exceden dos materiales o dos corridas en un mismo lado, creando así una violación. Para este análisis de cambio de violaciones, utilizamos un material de referencia del área óptica, donde se obtuvieron diversas desviaciones estándar y se corrieron 28 mediciones a través de 28 días, donde tomamos como referencia del día 7 al 11, donde se encontró pues la expresión de la violación de la regla 2.2S, ya que se podían presenciar 5 dígitos en esta medición, que hacían que no fuera lineal la curva, haciéndonos cuestionar el por qué pasaba esto, así que decidimos quitar un dígito para saber qué pasaba y nos dio como resultado lo siguiente. Cuando tomamos en cuenta de 3 a 4 dígitos, se puede determinar que hay una linealidad y no hay una presencia de la violación de la regla. Por lo tanto, no hay un error sistemático, no hay una presencia de error del sistema. También cuando se corren con 3 dígitos, hay la sospecha de que no se puede percibir si hay como un error, así que lo mejor es dejarlo entre 4 dígitos. Pero en cambio, al incrementar un dígito más, o sea, que haya 5, se pierde totalmente la linealidad, dándonos una curva donde se aprecia el error sistemático, violando la regla. Y bueno, en conclusión, el uso de la carta control de manera gráfica nos ayuda a identificar si hay una violación en la regla 2.2S cuando tomamos en cuenta 5 dígitos, donde pues se aprecia que hay la presencia de un error sistemático, gracias a que se ve una curva y no hay linealidad. Lo mejor es tomar los 4 dígitos para que sí podamos obtener linealidad y no nos marque una violación y no haya un error sistemático. En caso de que se tomaran 3 dígitos, se pueden cubrir ya que no hay
muchos puntos para tomar como referencia, menospreciando que podamos atender pues algún error sistemático. Y bueno, por mi parte sería todo, les agradezco mucho y les envío un cordial saludo. Gracias, hasta pronto. Sí, gracias. ¿Puede proyectar, maestro Manuel, el cartel, por favor? Si están los participantes para que los evaluadores, perdón, les hagan las preguntas, sugerencias o comentarios. Sí, a sus órdenes. Gracias. Está el maestro Omar Olvera, si nos hace favor de darle sus comentarios a los participantes, por favor. Sí, claro. Bueno, en el cartel, en realidad lo que se alcanza a apreciar es que tiene bastante información. Está bien en general, pero las imágenes no se distinguen muy bien. Ahora, lo que presentan en el video da mucha explicación a todos los gráficos, que todas las palabras que están poniendo, sin embargo, no se puede apreciar en realidad dentro de lo que es el cartel. Pues ese es uno de mis comentarios que tengo. Sí, gracias. ¿Gustan responder los participantes? Sí, no, de acuerdo, gracias por el comentario. En realidad, pensamos que a lo mejor se podía apreciar en el tamaño de la imagen el contenido del texto, pero sí, muchas gracias por el comentario. Ok, gracias, maestro Mar. ¿Tiene algún otro comentario para los participantes? Maestro Mar. Sí, aquí estoy, perdón. Sí, otra cuestión con lo que respecta a... En el cartel indican una cosa en sus conclusiones que se refiere a que es mejor mantener en 4 dígitos que ampliar a 5 dígitos, o es preferible mantener en 5 dígitos para no violar la regla a la que se refieren. Sí. Adelante. Sí, perdón. En realidad se puede apreciar que si nosotros aumentamos la resolución o la cantidad de dígitos, esto nos puede llevar a que en un posible análisis de riesgos, por ejemplo, o un análisis de causa de efecto, a fin de determinar cuáles son las tendencias, pudiéramos estar generando algún análisis que fuera inapropiado si dejamos solamente con 4 dígitos. En el caso de incluir mayor número de dígitos, pues hay una mejor apreciación si efectivamente los valores nos llevan a una tendencia y un error sistemático. Gracias. Sí, lo que pasa es que precisamente ahorita me dices que sí es mejor tener más dígitos, pero en el video me dijiste que era preferible mantenerlo en 4. ¿Por qué la razón? Por ejemplo, cuando hay comparaciones interlaboratorios, generalmente la resolución de los equipos es un factor importante. Por poner un ejemplo, como este es un caso óptico, pudiera ser que cuando hacemos comparaciones, inclusive en una misma empresa, si yo tengo un espectrofotómetro con 4 dígitos y hago la comparación con uno de 5, seguramente lo que va a ocurrir es que voy a generar una alarma sobre el sistema, siendo innecesario. Entonces, si todo el laboratorio o toda la industria o los participantes en un ensayo de aptitud presentan la misma cantidad de dígitos, pues sí sería conveniente dejarlo 5, pero generalmente por las características que tenemos a nivel nacional, pues hay pocos laboratorios que tienen resoluciones de esos equipos a 5 dígitos. Por eso la razón de la conclusión de que a fin de no generar alarmas, pues dejarlo en 4 dígitos. Gracias, sería todo. Sí, muchas gracias. Maestro Luis, ¿tiene algún comentario para los participantes o pregunta o sugerencia? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, igual es sobre el número de dígitos.
¿Se practicó algún redondeo o tal cual están tomando para estos datos? O sea, por ejemplo, si me salió un 4.1598, o habría esa, esto, o habría alguna influencia en este tipo de resultados que ustedes obtuvieron si se redondea, o eso no lo han probado. Sí, sí lo probamos. En realidad ahí fue redondeo. Ah, ok, fue redondeo. Bien, y por ejemplo, esta linealidad es independiente al número de desviaciones estándar que se usan, porque vamos, las cartas control, dependiendo los procesos, los métodos, la exactitud, etcétera, pueden ser una, dos, tres desviaciones estándar. Este aspecto que ustedes encontraron de usar estos cuatro dígitos es independiente al número de desviaciones estándar, es decir, en cualquier número de desviaciones estándar me puede dar ese mismo parámetro, ese mismo resultados. No, sí, aquí es importante incluir las desviaciones estándar como donde se tomaron las mediciones es un laboratorio acreditado, ahí es importante el error y la desviación estándar, entonces sí se consideran ambos. No, es importante el señalamiento que nos hace, sí, efectivamente tiene que ser con la desviación estándar de acuerdo a la ley de propagación de errores. Muy bien. Y bueno, nada más por último, si estoy de acuerdo con las observaciones de que pues en las gráficas y las letras están muy pequeñitas las acotaciones, entonces sí mejorar ese aspecto y pues sí un poquito cargado o un tanto cargado de letra el cartel, pero de ahí en fuera, bueno, es interesante hacer este tipo de estudios de análisis. Sería todo de mi parte. Gracias. Gracias, maestro Luis. Muchas gracias a los participantes.